Buena gente, vamos a empezar con el cafelazo de Mongolia del martes 28 de junio de 2022. Hoy lo tengo que hacer en una hora porque tengo que ir a la peluquería, ¿vale? Hoy voy rápido, hoy voy a saco, no me corto, ¿eh? Hoy pim pam, pim pam. Eli, ¿qué pasa? Eli, a dormir ya. Eli está en México y son allí las 4 de la mañana, las 3 de la mañana. ¡Vámonos! Eli, ¿qué hora es allí? ¿Qué está pasando? A escuchar la voz sexy un ratín, dice Eli. Eli, tiene que estar ya sobando. O sea, esto... Yo intento hacer rollito ASMR ahora para que tú duermas, pero no me va a salir. ¿Por qué? Porque viene una noticia que me indigna y me voy a cabrear. Las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Madre mía, Eli. Madre mía, Eli. Pues buenas noches, Eli, en este caso. Feliz día de los mariquitiquis. Hoy mojo. Hoy es día de los mariquitiquis, ¿dónde? Porque llevamos todo el mes, mariquitiqui, ¿eh? Con la picadura de la cobra gay, llevamos todo el mes, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿dónde es hoy? ¿Dónde es hoy? Para yo situarme, ¿vale? Para yo situarme. Porque aquí en Valencia fue el viernes. Hoy es el Universal. ¿28 de junio es Universal? ¿Es Universal? Sí, de verdad. Hoy 28 es el día de los disturbios de Stonewall. Ah, vale. Vale. Ok. Sí, que lo leímos en una efeméride. Lo leímos en una efeméride. Correcto. Vale, vale. Pues entonces hoy hay que darle caña a la reivindicación. ¿Vale? Hay que darle caña a la reivindicación. Nosotros, de todas maneras, hemos estado celebrando el orgullo todo el mes. ¿Vale? Porque incluido cuando empezó el mes, también era el mes del orgullo. Así que también lo dijimos. Y todas las noticias que salen de este tipo, más o menos, las vamos pasando, ¿no? Ayer, de hecho, hablamos de la manifestación del orgullo de Oslo. No sé si os acordáis. Hubo un tiroteo, 2 muertos, 21 heridos. Y la propia organización dijo, vale, que mañana no salga ni Peter, ¿vale? Porque ha habido atentados y islamistas y esto da miedo. Y a la gente al revés. La gente salió a tope a manifestarse, porque precisamente cuando se hacen esas cosas es cuando no te puedes quedar en casa, ¿vale? Porque causa un efecto llamada a que eso funciona, ¿vale? Es en plan, no, por mucho que mates, por mucho que hagas, no hay miedo. Buen día, buenas Paco. Buenas David. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estáis? Vale, hoy vamos a empezar rapidito, porque hoy sí que lo tengo que hacer una hora, porque hoy tengo cita con la peluquería, así que tampoco me puedo poner muy tonto, ¿vale? Tengo que darle caña. Y traigo varias noticias un poquito polémicas. Yo no sé qué está pasando últimamente, pero me están saliendo una noticia de la hostia de polémica. Entonces, hoy... bueno... Vais a ver por qué las noticias son polémicas y ya valoráis vosotros, ¿vale? A ver qué tal. Vale, gente, dicho esto, voy a bajar un poquito la música, un poquito más porque me va a dejar sordete. Ahí estamos. Y nos vamos con la primera noticia. Anticorrupción acusa a Iberdrola y a 4 directivos por amañar el precio de la luz en 2013. Vaya por Dios, nadie se lo veía venir, ¿verdad? Nadie sabía venir que Anticorrupción decía, oye, Iberdrola, cabrones, que estáis amañando el precio de la luz. O sea, no puede ser, ¿vale? Y a 4 directivos, ¿eh? Dice, la Fiscalía pide abrir juicio oral y solicita 2 años de prisión para los 4 directivos y que indemnicen solidariamente a las 18 comercializadoras afectadas con 107 millones de euros. O sea, lo que está claro es que si esta gente pueden amañar el mercado no es lo suficientemente transparente, es lo que siempre digo. Digo, ¿tú por qué sabes que la luz vale eso? No porque me lo dicen. Ya, pero igual que te lo dicen, te podrían estar mintiendo. Sí, pero me fío. Pues no, me fío no. Me fío no, ¿vale? 2013 aún van por ahí. Cuando lleguen a 2021-22 se van a cagar. Claro, esa es la cosa. Esto porque están arrastrando de atrás para adelante, ¿vale? Veremos a ver cuando llegue a la actualidad, tío. ¿Qué es lo que pagaron de más los consumidores? La compañía amañó la producción y logró así un beneficio de 21 millones. Para empezar, esto lo veo mal, porque dice que hay que dar a las comercializadoras, que muchas de ellas ni siquiera existieran ya desde 2013, 107 millones de euros. ¿Vale? ¿Qué es lo que pagaron de más los consumidores? Vale, tú mismo lo estás diciendo. Las comercializadoras no absorbieron el sobrecoste del timo de la luz. ¿Quién lo pagó? Los consumidores. ¿Qué cojones pagarle 107 millones de euros a 18 comercializadoras que vete tú a saber si lo reparten o qué? ¿Me entiendes? O sea, esto está fatal, tíos. Esto está fatal. Si lo pagaron de más los consumidores, habrá que dárselo a los consumidores. En forma de bono de la luz, a identificar a los afectados, lo que sea.
Pero habrá que pagárselo, tío. Perdonándole luz o yo qué sé, ¿vale? La compañía amañó la producción y logró así un beneficio de 21 millones. Bueno, 21 millones demostrado en 2013, ¿vale? La Fiscalía Anticorrupción ha presentado escrito de acusación contra Iberdrola, perteneciente al holding Iberdrola y a sus cuatro subdirectivos por un delito relativo al mercado de los consumidores, provocar una subida de precios de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores en los meses de noviembre y diciembre de 2013. Según el escrito de anticorrupción, al que ha tenido acceso público, Iberdrola ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda. Para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, a partir del 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013, aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a las centrales hidráulicas del Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio del mercado diario, que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad. Esta situación determinó la retirada de programación de las mencionadas centrales, es decir, dejaron de producir energía. No hace falta seguir leyendo porque me da exactamente igual cómo lo hayan hecho. Lo que está demostrado es que, ¿cómo te vas a...? Recordad que este hombre, ¿vale? El presidente Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, si no recuerdo mal, fue el que dijo en una entrevista hace poco que cuando el gobierno regulara los precios de la luz, los tontos eran los que seguían en ese precio regulado de la luz del gobierno, ¿vale? Y que la gente que había sido inteligente, que estaba en el mercado libre, pues ahora iban a tener que pagar el sobrecoste. Claro, va a haber un sobrecoste y lo van a tener que pagar los del mercado libre. Yo solo os digo que de estar en el mercado libre he pagado 107 euros, al mes siguiente pagar 66. Ahí lo dejo, ¿eh? Yo no soy tonto, ¿eh? Ahora que... O sea, es que me parece una barbaridad. Y la compañía con la que estaba de 107 euros, una compañía muy buena, pero que evidentemente el precio, tío, no tiene nada que ver. ¿Vale? O sea, que no os puto engañen, tíos. En serio, de verdad. Del caserío me fío, de Iberdrola ni con cola. ¿Qué pasa, J. Río? Es que la mierda del sistema que tenemos no les parecía suficiente, Dios. Claro, o sea, el tema del cálculo de la energía de la luz es súper rocambolesco. Es súper rocambolesco. Y el tema de que puedan ellos modificar cuánto se paga la luz o cuánto ha costado la generación de luz, porque al final ellos están diciendo, la generación me ha costado 100, pues el coste que yo necesito para cobrar es 150, ¿vale? Para tener beneficio. Y ya está. Y te fías, porque es un puto oligopolio, gente. ¿Vale? Es un puto oligopolio. En fin, horrible. Que lo sepáis, ¿vale? La próxima vez que hablen de Iberdrola, no, es que Iberdrola no sé qué. Iberdrola ya ha sido acusada por anticorrupción, ¿vale? Pues iba a decir condenada, pero no se condena todavía. Ha sido acusada de anticorrupción por amañar los precios de la luz en dos meses de 2013, noviembre y diciembre, ¿eh? Con las calefacciones a tope, dándolo todo. Ahí, vamos, ahí hace daño, ¿eh? Para el consumidor es imposible calcular. Bueno, claro, no, hombre, por supuesto. De hecho, tú te tienes que fiar. Precio del kilovatio, X, ok, ya está. Tienes que fiarte de que no tienes demasiado. Por eso digo que la única manera de la que yo me fiaría de este tipo de cosas tan bestialmente caras y que mueve un volumen de millonadas tan gordas, es que hubiera una empresa pública o bien un inspector público, no sé cómo llamarlo, tío, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Una entidad que vigilara este tipo de cosas para que haya transparencias, en plan, tío. Y además externa, ¿sabes? Que no sea prácticamente en España, yo lo pondría a nivel europeo. Que la generación, la venta mayoristas, venta minoristas, las controles lo mismo, no favorece la competencia. Pues eso es lo que digo. Tendría que haber una empresa pública que dijera, tío, ¿cómo puede ser que una empresa pública esté generando luz tan barata y vendiéndola tan barata y vosotros, Iberdrola, con el parqué de centrales eléctricas que tenéis tan grande y tan variado, no seáis capaces? Pues algo estáis haciendo mal, porque el Estado sí que puede hacerlo. Por eso digo que es necesario, para romper el oligopolio, una empresa pública. Evidentemente no es fácil crear una empresa pública, ni es barato, ni es nada. Ni es rápido, ni es nada, ¿vale? Es un coñazo. Y es una cosa que se requiere un compromiso. Pero claro, el compromiso no lo tenemos, ¿por qué? Porque parte del gobierno, podemos decir que aproximadamente la mitad, ¿vale? Toda la mitad de derecha, neoliberal, conservadora, no quieren crear una empresa pública. Bueno, aunque también os digo una cosa, creo que el PSOE tampoco quiere. Creo que el PSOE tampoco quiere, porque el PSOE es más bien de puertas giratorias. Eso le mola bastante más, ¿vale? Pero bueno, gente,
que hay que votar las cositas, ¿vale? Teniendo en cuenta no solo el odio a los menas, ¿vale? Es que odio mucho a los menas, voy a votar a Vox, ¿vale? No. Luego tienes que pensar en otras cosas que te dan coraje y que te afectan mucho más que los menas. ¡Pedazo de gilipollas! ¿Vale? En fin, que cada uno lo mire por donde lo mire. En fin, siguiente noticia, que hoy voy cañerito, que voy a intentar hacerlo una hora, ¿vale? Que me voy a la peluquería, gente. La OTAN niega, esto porque lo dijimos ayer, ¿vale? La OTAN niega que Ceuta y Melilla vayan a estar bajo el paraguas de su defensa colectiva. Ojo, que ayer me pasaste la noticia que se confirmaba que Ceuta y Melilla van a estar bajo el paraguas de la defensa colectiva de la OTAN. Ahora parece que no. Se le ha preguntado directamente, dice Jens Stoltenberg, recuerda que el Tratado de la Alianza Atlántica no cubre a las dos ciudades norteafricanas, ¿vale? La luz sube por la culpa de los menas, dice Chiso, sí, sí. El momento de mamporro por la democracia, dice J. Riego. Hombre, ya te digo yo que sí. A ver, esto tiene pinta de que es en plan, oye, no nos hagáis elegir entre España y Marruecos. Porque básicamente vamos a elegir Marruecos, así que no nos hagáis elegir, ¿vale? Dice el secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, ha negado este lunes que las... Uy, se me va la noticia. Que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla vayan a estar cubiertas de forma automática bajo el paraguas de la defensa colectiva del artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica, con el nuevo concepto estratégico que se aprobará durante la cumbre de Madrid. El documento de la OTAN, que marcará el rumbo y las prioridades de los 30 países aliados durante la próxima década, incluirá la defensa de la soberanía e integridad territorial de los países miembros, según adelantó el país, aunque Ceuta y Melilla no aparecen citadas expresamente. Así que, en caso de un ataque externo, en principio Marruecos, contra ambas plazas norteafricanas, España debería convencer a los aliados de que le ayuden frente a la agresión, pues la redacción del concepto estratégico no garantiza una respuesta automática de los aliados. O sea, si España tiene miedo de que Ceuta y Melilla se lo quiten los de Marruecos, os jodéis, porque yo prefiero llevarme bien con Marruecos, ¿vale? O sea, este es el nivel, ¿vale? Buenas, Comanche. La OTAN no defiende Ceuta y Melilla porque debería... ¿Cómo? Defendería Mena sin querer y todo menos eso. Ya. Dice, el máximo responsable de la OTAN ha recordado en una rueda de prensa desde Bruselas que el artículo 6 del Tratado Atlántico Norte define el ámbito geográfico que cubre las garantías de defensa colectiva. Si alguno de los aliados es atacado por un país tercero y requiere la ayuda del resto de socios de la OTAN, invocando el número 5, ¿vale? Esto es el número 5, lo hemos hablado muchas veces con el tema de Rusia, ¿vale? Simplemente cualquier miembro de la OTAN que sea atacado, clama al artículo 5 y viene todo el mundo, ¿vale? En principio, ¿vale? Pero que con Ceuta y Melilla que nos ha aplicado. El Stoltenberg ha insistido en que el citado artículo 6 enumera aquellos territorios que están incluidos en Europa, Norteamérica o las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las partes de la zona del Atlántico Norte por encima del Trópico de Cáncer. Tanto como Ceuta como Melilla se encuentran geográficamente en África. ¿Vale? Sánchez, perro, ¿vale? Perro, sí incluye a Ceuta y Melilla. Dice, esto es así, tenemos que entender que el asunto de invocar el artículo 5 sobre nuestra defensa colectiva es una decisión política. De modo que se tiene que adoptar por consenso por parte de todos los aliados del Consejo del Atlántico Norte y de forma automática. Si bien no corresponde, en este caso particular, ha dicho cuando se le ha preguntado de forma específica por las dos ciudades autónomas. Las palabras de Stoltenberg enfrían, por tanto, las expectativas creadas por el gobierno de Perro Sánchez, que sí considera que la redacción del documento ampara a Ceuta y Melilla. La vicepresidenta, la vicesecretaria, general adjunta de diplomacia pública OTAN, Carmen Romero, aseguró previamente en la COPE que la Alianza Atlántica protege a todos sus miembros y que Ceuta y Melilla forman parte de España, aunque añadió que invocar el artículo 5 del Tratado de Washington para que los países den una respuesta conjunta ante una amenaza es una decisión política. Es decir, no están diciendo nada que no hayan dicho ya previamente. ¿Eh? No han dicho nada que no hayan dicho ya previamente. Otanianos a mí, sí, como los Vengadores. Ya estamos cubiertos por el 5, pero si posicionas barcos en la frontera y esos barcos son atacados al estar en Mediterráneo, es defensa automática. Sí, sí, o sea, lo que queráis, pero que al final, el resumen de esto es, oye, que lo de Ceuta y Melilla no es automático. No es un trigger que cae una bomba o pegan un tiro en Ceuta y Melilla y ¡pum! Toda la OTAN encima. No. Es más bien en plan, bueno, venga, ha pasado, a ver, hace falta ir, no lo tengo claro, a mí ahora me viene mal, bueno, yo es que estoy ahora en una reunión del G5, yo estoy hasta el culo ahora mismo en una fiesta en Downing Street, en Londres, vale, entonces pues ya poco a poco, pues, ah, venga, va, que hay que ir, pues, y se va, o no.
lo más seguro es que o no, ¿vale? Pero lo mismo sí, o no, ¿vale? Este básicamente sería el resumen. Lo digo porque ayer leímos una noticia que decía que sí, que sí, que sí, que ole, 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 ole con el tema de Marruecos. Pero para que veáis que ya no va, ¿vale? Ya, oye, no, que no, se nos ha calentado la boca. Que no tanto, ¿vale? Que no nos hagáis elegir entre España y Marruecos. No nos hagáis elegir, que estamos bien así, ¿vale? En fin, que os llevéis bien España y Marruecos, ¿vale? Que va a ser mejor. Siguiente noticia. Los diputados británicos aprueban la ley para modificar el protocolo del Brexit para Irlanda del Norte. Cuidado. Cuidado que esto es importante. Los diputados británicos aprueban la ley para modificar el protocolo del Brexit de Irlanda del Norte de manera unilateral. ¿Sabéis lo que significa que Irlanda del Norte, bueno, que hayan roto el protocolo, hayan modificado, roto por tanto, el protocolo del Brexit de Irlanda del Norte de manera unilateral? Esto había tres, digamos, pilares básicos para que Europa le hiciera un soft Brexit a Gran Bretaña. Uno era el estatus de los ciudadanos europeos viviendo en Inglaterra, el otro era el de Gibraltar y el otro era el Irlanda. Esos eran los tres, creo recordar. No sé si hay alguno más, pero creo recordar más o menos que esas eran las tres cosillas así básicas, ¿no? Y que no podía modificarla. Y entonces leí una noticia, cuando pasó el tiempo y se dio el sí al Brexit y ya se hicieron el Brexit y se fueron a tomar por culo, que dijeron, oye, bueno, pero ahora ya podemos hablarlo otra vez y lo volvemos a modificar. Y le dijo Europa, ¿cómo que modificar? Si la había aceptado, se ha dado el Brexit ya. Dice, no hombre, pero esto era, digamos, un status quo de partida. Ahora queremos volver a modificarlo. Y Europa dice, no. Esas son las condiciones para daros el Brexit. Si las modificáis de manera unilateral, cambiamos a un hard Brexit y se hace frontera como si fuerais Kenia. Kenia va a tener mejores condiciones con Europa que vosotros. Vosotros veréis. Esto es así, ¿vale? Pues los diputados británicos aprueban la ley para modificar el protocolo del Brexit Irlanda del Norte de manera unilateral. ¿Qué es lo que pasa en Irlanda del Norte? Irlanda del Norte pertenece a Gran Bretaña, ¿no? A Reino Unido. Irlanda, el resto del país, Irlanda, es un país independiente de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ahí se produce una frontera. Entre Irlanda y Irlanda del Norte hay una frontera, ¿vale? Pues uno de los puntos clave del Brexit era que esa frontera no podía ser física. No podía haber nada ahí, ¿vale? Una carretera que tú no sabes, tú simplemente pones un cartel, bienvenido a Irlanda del Norte. Welcome, evidentemente, ¿vale? North Island, ¿vale? Y ya está. No, nada más. Pero no, esta gente dice, tío, es que yo entonces no puedo controlar lo que entra por la Unión Europea a Gran Bretaña por ahí. Tengo que poner una frontera en todos los puertos y en todos los aeropuertos que vengan desde Irlanda del Norte a la otra isla. Y le dije, vale, ese es tu problema. Entonces los ingleses estaban muy mosqueados con eso. No querían, ¿vale? Pues da la independencia a Irlanda del Norte, que se une otra vez a Irlanda y te quitas el problema. No, hombre, no, eso cómo lo voy a hacer, eso está feo, ¿vale? Ese es el rollo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Dice, la ministra de Exteriores defiende la legalidad de los cambios unilaterales de acuerdo internacional que enfurecen a Bruselas. Unilaterales, ¿eh? Que lo está diciendo aquí, ¿eh? Dice, hard border, soft border, no border. One Ireland, one vote. Esto es un cartel que hay aquí sobre, supongo que, la independencia de Irlanda del Norte. Dice, los diputados británicos aprobaron el lunes la legislación para modificar unilateralmente el protocolo para Irlanda del Norte, que forma parte de los acuerdos del Brexit firmados por Boris Johnson en la Unión Europea. El proyecto sale adelante por 295 votos a favor de los cambios frente a 221 en contra. El abrir el largo debate en la Cámara de los dos comunes de la ministra de Asuntos Exteriores, la ministra de Exteriores, Liz Truss, presentó la reforma como necesaria y legal después de que hayamos buscado una solución negociada durante 18 meses, pero la Unión Europea se ha negado a cambiar el texto del protocolo. Por ello, argumentó, existe una fuerte justificación legal para tomar esta medida. O sea, que si sois dos partes y uno de ellos se niega a cambiar lo acordado, tú tienes una justificación legal para cambiarlo de forma unilateral. Esto es lo que argumenta esta mujer, Liz Truss, ¿vale? En la Cámara de los Comunes de Inglaterra. ¿Vale? O sea, si tú firmas un acuerdo con el banco para una hipoteca, ¿vale? Y luego quieres cambiarlo y el banco no acepta, pues tú, de forma unilateral, según esta mujer, pues puedes cambiar, porque hay un fuerte argumento legal ahí. ¿Cuál es el fuerte argumento legal? Que tú lo quieres cambiar, el banco no quiere. Ese es el fuerte argumento legal, ¿vale? Ya está. A ver qué ha dicho por ahí. A este ritmo lo de Rusia nos va a parecer un chiste. Bueno, espérate. Dice,
La legalidad fue, en cambio, más que cuestionada, incluso desde las filas conservadoras. El exministro del Desarrollo Internacional, Andrew Mitchell, dijo temer que los cambios rompan con un tratado internacional, echen por tierra nuestra reputación internacional, amenacen con una guerra comercial en un momento en el que nuestra economía está estancada y nos enfrenten a nuestro principal aliado. Ojo, ¿eh? La ex primera ministra, Theresa May, también se manifestó en contra. O sea, si entre ellos mismos, imagínate cómo está la cosa, ¿vale? Si entre ellos mismos tampoco no se ponen de acuerdo y están en contra, ¿vale?, de romper el tratado de manera unilateral, o sea, siempre la política siempre son acuerdos y acuerdos y, ¿sabes?, y llegar a consensos y hablar las cosas y ceder un poco para ganar en otro, ¿vale? ¿Vale? La política tiene su miga, ¿no? La negociación, ¿no? De forma unilateral, yo solamente conozco un par de países o tres que pueden permitirse eso por unas razones u otras. Uno de ellos es Estados Unidos, ya lo sabéis de sobra. Otro de ellos es Rusia, que ya lo estáis viendo, que también lo sabéis de sobra. Pero por otros motivos, ¿eh? Rusia por otros motivos. Rusia más bien por la teoría del hombre loco y estas cosas. Y hay un tercero que se me viene a la cabeza que también hace lo que le da la gana. Aunque los ingleses hay que reconocer que siempre han hecho lo que le ha dado la gana, ¿vale? Esto es historia del mundo. China, Alemania, dice Sin Voz. China. Alemania no. Alemania yo creo que no. Alemania es verdad que es poderosa, pero Alemania siempre ha sido muy de consensos. Yo, no, habría que estudiarse toda la historia de la política alemana, me refiero, antes, después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya empieza a ser una democracia, ¿no? Alemania creo que ha vivido a base de consensos. Pero solamente, bueno, y se me ocurre ahora mismo otro país. Sí, Nachi, totalmente. Se me ocurre otro país. China, por supuesto, ¿vale? Que lo he dicho, China, lo ha dicho Simbo también, China. Pero se me ocurre otro a raíz de lo de Nachi. Este es peliagudo, ¿eh? La India, no. Bueno, la India no lo sé porque habría que verlo. Pero la India no lo veo yo haciendo lo que le da la gana per se. No sé, lo mismo sí, lo mismo decir que sí, pero bueno. Alemania es un súbdito de Estados Unidos. Al menos lo era. Ahora mismo ya, pues no sé cómo se ve el tema, pero bueno. Pero me viene a la cabeza otro país que hace lo que le da la gana y que a ver si me dé la razón. Corea del Norte, Emiratos Árabes. Bueno, vale, sí, es que claro. Me estaba refiriendo a alguno que haya un principio de democracia, ¿vale? Emiratos Árabes y Corea del Norte, regular. Uno que haya un principio de democracia. Olvidamos a Israel. ¡Ese es! Lo ha dicho David. Marruecos. Marruecos también tiene bastante, pero Marruecos, como está picado con Argelia, lo que le da la gana exactamente no. Pero uno que haga lo que le da la gana con sus vecinos, que mangone lo que le da la gana, que, ¿sabes?, que tiene como el poder en la zona. Israel se define bastante bien también con Rusia, con Estados Unidos, con China, ¿verdad? O sea, me parece bastante... Israel también bastante... ¿No? ¿O qué? Israel lo ha tratado y se la suda todo. Claro, claro. Por eso. Que repito, que habrá otros países también. Por ejemplo, el que ha dicho Conde, Marruecos también empieza a ser ya bastante definitorio de eso también, ¿vale? Marruecos también está tirando por ahí. Pero creo que al final Marruecos intenta llevarse bien con todo el mundo, pica a España, pero luego le come el culo a Estados Unidos, le come el culo a Israel, se pica con Argelia, pero se intenta llevar bien con Egipto, ¿vale? Israel lo que quiere es, Israel hace lo que quiere por ser amigo de Estados Unidos. Yo diría que la palabra amigo se nos queda hasta corta, fíjate, porque hay una tradición israelí, ¿no?, judía, en Estados Unidos muy fuerte. Entonces, como que yo ya creo que es un poco al revés. Esto que voy a decir es un poco culebrón, ¿no? Pero me da la sensación, tal y como yo veo cómo suceden las cosas, que Estados Unidos, si esto fuera una referencia a Star Wars, ¿vale? Star Wars, que hoy haremos el podcast, por cierto, de Obi-Wan con Steph. Si esto fuera, ¿vale?, Star Wars, Estados Unidos sería Darth Vader, el imperio con Darth Vader, Israel sería Darth Sidious, Palpatine, ¿vale? Como que no parece tan poderoso, no parece tan que da tanto miedo, ¿vale? Pero al final creo que Israel ha llegado a manejar los hilos de Darth Vader, tío. En serio, ¿eh? En serio, ¿por qué lo pienso así? Porque creo que al final Israel ha terminado colándose en la política estadounidense, en las empresas estadounidenses, en los oligopolios estadounidenses, y está tan metida que al final es como que no pueden ignorar que tienen que hacerle caso a Israel, ¿no? Y que Israel, pues, es un poco como es el papá Israel, ¿no? Entonces, no sé por qué. Lo mismo estoy equivocado, ¿eh? Lo mismo estoy equivocado. Si tenéis alguna otra teoría, me encantaría escucharla, pero no sé por qué empiezo a oler en esa dirección, en vez de al revés. En vez de que Israel sea un súbdito de Estados Unidos y hace lo que quiere, creo que es un poco al revés, ¿no? Como que Israel ya se ha convertido un poco en la madre nodriza del poder. El poder de Estados Unidos creo que viene un poco de Israel, ¿no?
¿A qué hora será el podcast de Obi-Wan? Las dos últimas horas de la tarde, creo. Porque, pero vamos, el horario es el que Steph me diga, porque yo tampoco, yo estoy hasta en directo todo el rato, pero el horario es el que Steph me diga. Luego se resubirá a YouTube, ¿eh? Se resubirá a YouTube como nunca. Es un análisis, digamos, de toda la primera temporada de Obi-Wan, ¿vale? No va a tener nada más. O sea, no quiere decir, no vamos a ir capítulo por capítulo, sino que un poco vamos a valorar todo, charlando un poco de las cosas que peor han sido, las que mejor han sido. Ese tipo de cositas, rajando a muerte. Voy a sacar la navaja, o sea, voy a cogerme hasta apunte, fíjate. Mira la cabeza de Israel, Israel, qué bonito es de Israel. ¿Qué dice Simbol? Esa canción la conozco. Ellos pasaron por el holocausto. Eso ya le das carta blanca para ser nazis. Eso lo han dicho, lo leímos aquí, distintos escritores o no sé qué cargo tenían, o sea, no sé qué profesión tenían, israelíes, decían que veían claramente el mismo comportamiento en Israel que habían tenido los nazis contra ellos, contra el pueblo israelí. Pues lo mismo estaban teniendo los israelíes con otro pueblo, ¿vale? Lo mismo, estaban haciendo lo mismo. Dice que le da vergüenza a su propio pueblo como haber vivido una de las peores historias de la humanidad y que volvía a hacérselo a otro pueblo, tío. O sea, tremendo. Se nota que en Obi-Wan falta Filoni. Bueno, luego hablaremos de eso. Israel, la empresa que creó software de hackeo de Pegasus de allí. Sí, también, claro, completamente. Esa serie no se merece un podcast. No, pero el rajeo que vamos a pegar a Steph y yo sí que se lo merece. Y dice que tiene cultura musical, como que no conoce la de Israel, Israel. Ahora mismo no caigo, tío. Eso de Israel, Israel, qué bonito es de Israel. Como no me esté diciendo Jesucristo Superstar, no sé de qué está hablando. Pero en aquel momento no puede ser Israel, así que no es. ¡Pura vida, Cefil! ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Vale, voy a seguir leyendo. Dice doble sistema de control, ¿vale? Estamos hablando del Brexit de Irlanda del Norte, ¿vale? Bueno, el Brexit. Que están cambiando las condiciones del Brexit de manera unilateral, ¿vale? Dice, el gobierno británico propone establecer un corredor verde sin ningún control fronterizo para las mercancías procedentes de Gran Bretaña que tengan como destino exclusivo Irlanda del Norte, ¿vale? O sea, que las cosas que vayan de Gran Bretaña a Irlanda del Norte no haya ningún control. Al mismo tiempo, se establecería un corredor rojo para los productos de Gran Bretaña que irían vía norirlandesa a la República de Irlanda, es decir, a la Unión Europea. Es decir, luego los productos que lleguen hasta Irlanda, no hasta Irlanda del Norte, sino que por Irlanda del Norte lleguen a Irlanda, todo eso tiene que pasar por un corredor rojo que sí que está vigilado, ¿vale? Por tanto, retiene la mercancía, cuestan más caros, los tiempos son mayores, es decir, todo, ¿vale? Solo estos únicos estarían sometidos a controles y normas de la Unión Europea. El gobierno británico reforzaría la entrega a Bruselas por adelantado de los datos informáticos de los intercambios comerciales. También establece que cualquier modificación del impuesto de valor añadido se aplique al IVA en Irlanda del Norte. El gobierno intenta eliminar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea como órgano supervisor de Irlanda del Norte y quiere que se reemplace por un nuevo mecanismo de arbitraje. O sea, no le gusta que la Unión Europea supervise lo que pasa en Irlanda del Norte. Vamos a ver. Esto tiene un porqué, ¿vale? Todo esto diréis, oye, ¿por qué la Unión Europea se mete en los asuntos de un país soberano como es Gran Bretaña y sus asuntos con Irlanda del Norte que pertenece a Gran Bretaña? Es por los acuerdos del IRA. El IRA, el grupo terrorista de IRA para la independencia de Irlanda del Norte, mató durante muchísimo tiempo, ¿vale? Y creó terror, ¿vale? En toda Gran Bretaña. Y se disolvió y depusieron las armas, ¿vale? A cambio de un acuerdo de no fronteras, ¿vale? Con Irlanda. Irlanda e Irlanda del Norte podrían estar unidas en la práctica, porque no había fronteras, no había control, no había nada. Podrían ser el mismo pueblo, ¿vale? Unido. Bueno, pues resulta que ahora Inglaterra, ¿vale? Porque Europa le dijo, oye, con lo que ha costado que el IRA se disuelva y con lo que ha costado volver a la paz, ¿vale? Que ya no haya grupos terroristas. Resulta que me vais a tocar los huevos ahora, cambiándolo de manera unilateral, y a ver si vamos a tener otra vez problema con el IRA. ¿Vale? A ver si vamos a tener otros problemitas, ¿eh? Problemitas con el IRA. ¿Vale? Bueno, veremos. La tigresa de Oriente, dice Simbos. Y Delfín. Que se metió en política y lo largaron corrupto. Por corrupto. Ay, Dios. El Delfín hasta el fin me acuerdo yo. Delfín hasta el fin es de las Torres Gemelas, ¿no? Ay, Dios mío. Tío, es que eso, de verdad, o sea, esto me parece una mierda como la copa un pier. En fin, siguiente noticia. El transporte público de Barcelona tendrá una rebaja del 50% a partir del 1 de septiembre. No sé si aquí hay gente de Barcelona, pero os van a bajar a la mitad el precio del transporte público a partir del 1 de septiembre. Supongo que lo hacen a partir del 1 de septiembre para que no coja las vacaciones de por medio, que hay mucho turismo.
y se recaudará, supongo que bastante, ¿no? Dice, esta medida para combatir la inflación está vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. O sea, desde el 1 de septiembre hasta final de año, mitad de precio en el transporte público en Barcelona, ¿vale? Me ha dicho que sea un éxito, pero claro, la mierda gorda se queda en la cabeza. Sí, pero Juan Maca me ha dicho, y dice que tiene cultura musical. Claro, ya me he quedado, digo, cultura musical. Lo que yo no sabía, hijo de puta, ¿vale? Juan Maca, es que me vas a sacar a la Tigresa de Oriente, cabrón. O sea, que, al decir, cuando me decís cultura musical, yo me lo tomo en serio, porque yo sí que creo que tengo cultura musical, sobre todo cultura musical clásica y cultura musical, ¿sabes? De cultural, algo real. Y me sacáis a la puta Tigresa de Oriente. Entonces, claro, me folláis la cabeza. No me digáis cultura musical y la Tigresa de Oriente, ¿vale? ¿Por qué no? Ay, Dios mío, no encontré ninguna noticia interesante desde Costa Rica. Cevil, simplemente dinos tú por el chat cómo va el tema del hackeo del país. ¿Se ha solucionado algo? ¿Va peor? ¿Va mejor? ¿Está todo igual? ¿Dedo hacia arriba? ¿Dedo hacia abajo? ¿Dedo en medio? ¿Hay esperanza de que mejore? No se sabe nada de momento. Con que nos digas tú, Cevil, tú, corresponsal directamente en Costa Rica, nos dices algo y yo te leo, ¿vale? Ya estamos, si es clásico, te tiene que gustar, pero los clásicos latinoamericanos no valen nada. ¡Que la Tigresa de Oriente y Delfín no son clásicos latinoamericanos! ¡Yo la gran puta! Vamos, a ver, deja de insultar a Latinoamérica. O sea, es que no conozco a ningún latinoamericano que me diga que la Tigresa de Oriente y Delfín hasta el fin son clásicos latinoamericanos, tío. ¿Vale? Anda que no tiene Latinoamérica cultura musical para que me pongas esa puta mierda, loco. Ay, Dios mío. De hackeo sí tengo una. Dínosla, Cevil, escribe por el chat, yo te leo. Dice, aquí en Coruña se notó muchísimo la rebaja de 10 céntimos. Sí, irrisorio. Bueno, del transporte, ¿no? 10 céntimos, ¿no? Dice, la vuelta al trabajo en septiembre tendrá un bálsamo aliviador en los sufridos bolsillos de los ciudadanos. A partir del 1 de septiembre, el transporte público en el área de Barcelona tendrá una reducción del 50% en todos los títulos y modalidades. Esto incluye autobuses, metro y trenes de cercanías. O sea, pues está muy bien, ¿eh? La rebaja forma parte del paquete de medidas anticrisis del gobierno de Pedro Sánchez para combatir la inflación, pero no se emocionen. Estas tarifas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022. Significa que el varapalo para pagar el metro el 1 de enero, que incluirá la tarifa sin rebaja más aumento del IPC, tiene muchos números de dejarnos temblando. Con esta rebaja temporal, el precio de la T casual 10 viajes pasaría de los 11 euros a 5,70 en la primera corona. Bueno, y te dice los precios, ¿vale? El gobierno central aporta un 30% a la rebaja del transporte, dejando en manos de la autonomía el resto. Pues ya está, ya lo tenéis, ¿vale? No hace falta tampoco incidir mucho más, es una noticia muy sencilla, pero bueno, como Barcelona es una ciudad muy grande, creo que esta noticia interesará a más de uno, o a más de una. Clásico de la música, no permitamos términos relacionados con la Tigresa de Oriente y el delfín, ¿no? De luego. Buena, Ruli. Ay, Dios mío. Un día de esto vamos a dar clases de música, de verdad. Vamos a ir sacando aquí grupos clásicos para que a ver la cultura musical que tenéis aquí más de puto uno. Porque ya me está sacando la Tigresa de Oriente y Delfín como clásicos latinoamericanos y me está dando ganas de banear a más de uno. ¿Vale? Lo que pasa es que el problema es que uno es mi moderador. Entonces, lo mismo, tengo que sacar el hacha de Adamantium, ¿vale? En fin. Siguiente noticia. Noticia para nada polémica ahora, ¿vale? Dice, piden al Vaticano la apertura del archivo del franquismo como acaba de hacer con los del nazismo. Ojo, cuidado. Según lo que parece, el Vaticano tenía archivos ocultos del nazismo y del franquismo. Y los del nazismo, como el nazismo ya está condenado y está feo ser nazi, ¿vale? Está feo ser nazi, pues sacamos los archivos del nazismo. Pero el franquismo, que no está condenado, que hubo una transición muy suavita, que los herederos del franquismo siguen por todas partes, empresas, personas, políticos, está todo por todas partes, no pasa nada. Pues claro, no ha sido condenado al franquismo. ¿Cómo va a ser condenado si mi abuelo, mi abuela, ¿sabes?, eran parte del franquismo? ¿Sabes? Si esta empresa, como el Corte Inglés, ¿no?, esta empresa se fundó en el franquismo y vivió su mejor momento del franquismo, ¿no? ¿Cómo voy a criticar el franquismo, ¿no? Pues claro, parece ser que el Vaticano también tiene archivos del franquismo. Oye, sácalos. Y el Vaticano dice, no, aquí no hacemos eso, ¿vale? Aquí no hacemos eso. Igual lo expresé mal, hace ya unos años el gobierno anterior decidió bajar el precio del autobús 0,85 a 0,75 y aumentó el número de viajeros notablemente. Y solo con 10 céntimos. ¿Ah, sí? O sea, ¿de verdad bajando 10 putos céntimos aumentó el número de viajeros notablemente? A ver, del 85 al 75 es una rebaja de un 15% aprox. ¿20%? 20%, ¿no? ¿No? No, 20 no. ¿Un 15? ¿No llega a un 10? ¿Un 15 puede ser? Un 15%, pues oye, está bien, yo qué sé. Se hace mucho viaje. Conti son los piratas que le gusta mucho Costa Rica. Ahí te pega la noticia del café de Mongolia. ¿Vale?
Clásicos LATAM, Soda, Estéreo, Virus, Miguel Mateos, Tito Puente, entre otros. Clásicos, ¿eh? Clásicos, ¿eh? Bueno, escúchame, que nos vamos de esto, ¿vale? Piden al Vaticano la apertura de archivos del franquismo como acaba de hacer con lo del nazismo. A ver qué ha pasado. Dice la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica ha remitido a la Nunciatura Vaticana en España y al Archivo Histórico del Vaticano una petición para que haga público los documentos que custodia relativos al golpe de Estado del 18 del 36 hasta la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre del 75. El colectivo, que inició las exhumaciones científicas de fosas de desaparecidos por la represión franquista en el año 2000, ha conocido la noticia de que el Archivo Histórico Vaticano ha puesto a disposición de investigadores en su página web la serie Judíos del Fondo de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios como documentación fechada entre el 39 y el 48. Se trata de la documentación relacionada fundamentalmente con los judíos perseguidos por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial y posguerra. Todo esfuerzo por aumentar la transparencia y el libre acceso a la documentación histórica ayuda a conocer el pasado y es un derecho de las sociedades democráticas y de la verdad a la que tienen, a la que deben tener acceso las víctimas de regímenes fascistas. Por esa razón, por la que desde la Asociación de la Recuperación de Memoria Histórica queremos solicitar a las autoridades vaticanas que lleven a cabo el mismo ejercicio de transparencia, que ya dudo yo que lo hagan, con respecto a los acontecimientos iniciados en España el 18 de julio del 36, cuando un grupo de militares fascistas dieron un golpe de Estado y constituyeron una terrible dictadura hasta el año 75. Mira, aquí el Papa en aquel momento, con Franco aquí a la izquierda, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Habrá o no habrá? Yo se lo he dicho que me ha recordado la letra, nada de clásico ni de historia. Como Evanés, te rajo el pecho. Que no conseguimos que se desvíe el tema. ¡Que me tengo que ir a la peluquería, cabrones! Hoy está total focus. Hoy lo estoy intentando, la verdad. ¿Me está costando? 48 instituciones no realizan copia de seguridad de los sistemas que tienen alojados por un tercero. Vale, Zedbill, como me has pasado la noticia y su enlace y tal, mañana lo leemos, ¿vale? Me lo reservo mañana y mañana lo leemos, ¿vale? Porque por eso te decía que si me quieres decir algo por el chat, lo leemos. Y si no, me la guardo para mañana, que como hoy tengo que irme a la peluquería y voy un poco rapidete, no quiero tampoco condensar hoy demasiadas noticias, ¿vale? Vale, dicho esto, a ver qué pasa, ¿vale? A ver qué pasa con lo del Archivo Vaticano. Yo la verdad es que esperanza tengo poca por lo que he dicho antes, que el nazismo fue condenado abiertamente, pero el franquismo no. Entonces, pues, bueno. Vaticano y transparencia son dos palabras que no van en la misma opción. No, no, totalmente. O sea, el Vaticano, se suele decir que el Vaticano tiene una cantidad de documentación oculta, como es un país, ¿vale? Tiene una cantidad de documentación oculta increíble y no se dice nada, tío. Toda la semana estoy de madrugada, estaré pendiente. Ok, Zepil, tío. En fin, bueno, veremos lo que pasa, ¿vale? Siguiente noticia. Esta es la lista de los países más seguros del mundo. ¿Estará Costa Rica entre ellos? España sube dos posiciones desde la última. No, es broma. España sube dos posiciones. Vamos a ver de dónde, ¿vale? Dice, para la elaboración de este estudio, los expertos del Institute for Economics and Peace tienen en cuenta una diversidad de factores que se pueden dividir en tres categorías. Vamos a ver cuáles son, ¿vale? Dice, en los últimos meses, la guerra entre Rusia y Ucrania ha puesto en jaque un gran número de países europeos. Este hecho se suma a la variedad de sucesos que han complicado la estabilidad global. En este sentido, los profesionales del Institute for Economics and Peace elaboran la forma anual de una clasificación de determinados con los países más seguros del mundo. Este indicador se denomina Índice de la Paz o Global Peace Index, GPI, por su sigla en inglés, y de sus resultados elabora un ranking de 163 estados sobre la base de su grado de conflictividad, ¿vale? Aquí lo que se mide es el grado de conflictividad, ¿vale? No si hace solecito todo el año. Lo digo porque ya... Es que se vive muy bien, ¿vale? Lo conflictivo que son esos países. Para la elaboración de este estudio, los expertos tienen en cuenta una diversidad de factores que se pueden dividir entre tres categorías. El nivel de seguridad y protección de la sociedad, el alcance de los conflictos domésticos e internacionales en curso y el nivel de militarización de cada país. Dentro de cada una de estas áreas hay otros subíndices que suman 23 indicadores cuantitativos y cualitativos. Cada uno ofrece un dato numérico a cada país. Los países más seguros, aquí lo tenéis, dice, en los que respecta a España, nuestro país ha logrado ascender en el último índice, situándose en la posición número 29. Dos puestos más arriba que en la edición pasada. De nuevo, este año Islandia encabeza la clasificación. Islandia, esa isla, ¿vale? Que sabéis que está en mitad de la nada, volcánica, puede estallar en cualquier momento, de hecho tiene volcanes activos, la energía allí, me habéis dicho vosotros incluso que es gratis, porque la sacan con energía geotérmica, geotermal, de debajo del suelo, ¿vale? O sea, la energía es gratis porque la sacan de la lava, debajo del suelo, que están en un puto volcán, ¿vale? Están subidos en un puto volcán, una isla volcánica. Y que además tienen una aplicación para ligar, específicamente en Islandia, no pueden tener Tinder, sino que tienen una aplicación para ligar islandesa, en la que te dicen si esa persona con la que has hecho match es tu primo.
O sea, son tan pocas personas en Islandia que tienen una app para ver si sois primos. O sea, gente, los que no ligáis y las que no ligáis nunca, ¿queréis ligar con un Thor o una Tora? No sé cómo decirlo, Thor, chico, chica. Vikingos escandinavos enormes, ojos azules, rubiacos, la mayoría, ojos claros, ¿vale? Y hombros así de ancho y brazacos así de grandes. Pues si os vais a Islandia tenéis una oportunidad muy alta de ligar allí. ¿Por qué? Porque la mayoría son primos entre ellos. ¿Queréis hacer el delicioso con Thor? Id a Islandia. Instalaos el Tinder y cada noche un Thor o una Thor diferente, ¿vale? Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero increíble. Espectáculo en Islandia, ¿vale? Vais a venir nuevecitos y nuevecitas todos, ¿eh? Es espectacular. Aquí somos muy conflictivinosos. Hombre, mira la viruela del mono. En el momento que vino aquí, España, pa, 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 viruela para todos. ¿Cómo coño va a haber delincuencia si siempre son familias? Pues claro. Bueno, en mi pueblo pasa lo mismo que en Islandia. Hay primos que se lían. Ay, Dios mío. Cuidado con eso, ¿eh? Bueno, Islandia encabeza la clasificación, ¿vale? Primero Islandia, luego Nueva Zelanda, que me gusta mucho. Ya sabéis que El Señor de los Anillos, la trilogía original, y creo que la del Hobbit también, pero ya no pongo la mano en el fuego. Al menos la trilogía original sí. Todos son entornos naturales reales de Islandia. Uy, de Islandia, de Nueva Zelanda, ¿vale? Son todos de Nueva Zelanda. Si vierais el making of del Señor de los Anillos, veríais que sí, se ponen en 3D algunas cosas en el fondo, los castillos, tal y cuanto, pero en principio el paisaje, excepto cuando sale Mordor y estas cosas, que esto evidentemente no es Nueva Zelanda, pero todo lo que son las montañas nevadas, o sea, por ejemplo, hay una vista general cuando llegan a la ciudad de los Rohirrim, ¿vale? Que se ve una colinita arriba, Rohan, ¿no? Y se ve al fondo montañas nevadas, como pegadas a Rohan. Y parece, dirías tú, eso es 3D. Eso no es 3D, eso es así, de verdad. Y en la versión extendida, bueno, en la versión extendida, los DVDs que venían con extras, se ve, hay un documental solamente centrado en la búsqueda de localizaciones. Y se llevaban una cámara, iban por helicópteros, volando por Nueva Zelanda, grabando localizaciones y apuntándolas en un mapa. Las grababan y apuntaban, estos son estas coordenadas, otro, estos son estas coordenadas. Aquí. Entonces luego llegaban, las veían, y decían, hostia, aquí podemos rodar esto, aquí podemos rodar lo otro. Y eso existe de verdad en Nueva Zelanda. Es preciosísimo. La comarca existe. O sea, la comarca existe de verdad en Nueva Zelanda. Es una barbaridad. La comarca aislada es hermoso, sí, sí. Costa Rica, lugar 38. Mongolia, lugar 42. Es que Mongolia nos damos caña entre nosotros, en verdad. Bueno, luego está Irlanda, curiosamente. Dinamarca, países del norte, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Austria, bueno, bien. Portugal, ojo, cuidado, Portugal, el número 6. Portugal, el número 6, de los países más tranquilos para vivir, tíos. ¿Cómo flipas? Que lo tenemos al lado, tío. O sea, ¿cómo puede ser Portugal el 6 y nosotros el 29, siendo vecinos? Pero vamos, que las poblaciones prácticamente se lían, ¿vale? Eslovenia, increíble. República Checa, Singapur y Japón. Singapur, tío. O sea, yo, este ranking me ha volado la cabeza total, ¿eh? Portugal bajo un lugar, dice Bill, ¿sí? Bajo un lugar. Dice, respecto al ranking 2021, los 5 países que más han mejorado su posición en el índice de paz han sido Libia, Egipto, Arabia Saudita, Filipinas y Argelia. Países porque tendrían unos conflictos de la hostia y al no tener ciertos conflictos, ¡pum!, suben, ¿no? Estos destinos se encuentran en el 151, 126, 119, 8, 9 y 10 respectivamente. ¿8, 9 y 10? No, 8, 9 y 10 son República Checa, Singapur y Japón. No sé por qué pone 8, 9 y 10. En el lado opuesto, las naciones que han empeorado más sus resultados son Ucrania, por razones lógicas, Guinea, Burkina Faso, Rusia, ojo, y Haití. Estos han bajado a los siguientes puestos respectivamente, 153, 59, 40, 146, 160, Rusia 160, de 163 y 115. Las posiciones más bajas de la tabla corresponden a Afganistán, Yemen, Siria, Rusia, Sudán del Sur, República del Congo, Irak, Somalia, República Centroafricana y Sudán. Sudán ha estado dos veces. Ah, bueno, porque es Sudán del Sur y Sudán, vale. Y ya no hay nada más, ¿no? Ya no hay nada más. Pues ya lo sabéis. Si queréis ir a algún país, Islandia, bueno, el top 3, Islandia, Nueva Zelanda, Irlanda. O top 5 si queréis, Dinamarca, Austria. Y si no, el top 6, que está Portugal, ¿no? Que está de puta madre. No sabía yo lo de Portugal, ¿eh? No tenía ni idea. Me alegro un montón. Es lógico, el deporte favorito de Mongolia es dispararse flechazo entre nosotros. Al pecho, además. ¡Al pechaco! Vale. Siguiente noticia. Casi 300 mujeres denuncian abusos sexuales bajo sedación en Cataluña. Vamos a ver.
Traigo esta noticia porque me parece terrible, ya alguna vez lo he traído, pero me parece terrible que estas cosas siguen sucediendo, tío. 300 mujeres denuncian abusos sexuales bajo sedación química en Cataluña. Dice, es la primera vez que los Mossos de Escuadra hacen pública la cifra de casos de sumisión química y abarca desde enero de 2021, hasta la actualidad. Vamos a ver, dice, desde el 1 de enero de 2021, que recordad que todavía estábamos con el COVID, ¿vale? Y hasta el 12 de junio de 2022, un total de 288 mujeres han denunciado en Cataluña haber sufrido abusos sexuales mientras se encontraba bajo la influencia de alcohol o de otras drogas. O sea, imaginad las que no han denunciado porque no se acuerdan de nada. Según datos de los Mossos de Escuadra, de estas 288, 127 afirman que alguien les puso algo en la bebida para adormecerlas y 121 manifiestan que lo que hizo el agresor fue aprovecharse del estado de vulnerabilidad en el que se encontraban. Es la primera vez que se da una cifra concreta sobre un tema, el de la sumisión química, acerca del cual proliferan los bulos. Se trata además de una información policial que se basa en el relato de las víctimas, no en los resultados clínicos que prueban la existencia de tales sustancias del organismo. Es decir, todo esto está basado en la declaración de las víctimas. No hay análisis químico, ¿vale? Debido a que resulta difícil poder detectar los restos de los análisis, los Mossos, ante un verano que se prevé de plena normalidad en bares y discotecas, han presentado este lunes un plan para combatir la violencia sexual vinculada al ocio nocturno. O sea, ¿tiene huevos? ¿Tiene huevazos, tío? Bueno, Nanay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Anuncio. Decirle hola a Nanay por el chat, que está en un anuncio y no me está viendo, ¿vale? Bueno, lo que iba, ¿vale? ¿Tiene huevos? Tiene huevos que la gente salga de fiesta, macho, y pasen estas mierdas, tío. O que, imagínate, tú eres dueño o dueña de una discoteca, ¿vale? Y, tío, que estén entrando esa caterva de hijos de la gran putísima, a echarle mierda a las chavalas en la copa para llevárselas y abusar de ellas en tu negocio, ¿cómo vigilas eso, tío? ¿Cuánto seguridad tienes que poner para darte cuenta de eso? Además, tienen que... Son cosas que es complicado de ver, ¿vale? Porque ¿cuándo se lo echa la copa? ¿Sabes? O sea, te pido yo, te lo... ¿Sabes? Es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado. Digamos que tiene que estar todo el conjunto de los trabajadores del negocio atentos a esta mierda. Es que es muy complicado, ¿vale? Dice, a lo largo de 2021, las denuncias por abusos sexuales, entre las que se incluyen los casos de sumisión química, aumentaron en Cataluña en un 18% con respecto a 2019. Año que se toma de referencia porque en el 2020 presenta datos anómalos a causa del estallido de la pandemia. Las agresiones sexuales que se distinguen de los abusos porque el agresor usa la violencia y la intimidación contra la víctima crecieron en un 6,5%. En cifras más globales, las denuncias por violencia sexual, que abarcan todas las tipologías delictivas que atañen a la libertad sexual de la víctima, han crecido en un 65% durante la última década. O sea, los delitos contra la libertad sexual de las personas ha aumentado un 65% en la última década. ¿Estamos putos locos o qué? ¿Qué está pasando, tío? Sacaron una pintura, dice Gonmaca, de uñas que cambiaba de color al contacto con las drogas de ese tipo. Si remueves con el dedo el cubata, pueden detectarlo. ¿En serio, Gonmaca? O sea, tú entras en la discoteca, te pintan las uñas para que cuando muevas eso... ¡Ah, no! Ah, no, es para que tú te las pintes. Vale, no te había entendido, Gonmaca. Para que las chicas se pinten una uña con ese pinta uñas, ¿no? Y cuando vayan a beber, lo muevan con el dedo así. Y si se cambia el color de la uña, entonces es que está la copa y tal, ¿no? Las tres pintas de casa, vale. No te había pillado. Ok. Joder, tío, qué fuerte, macho. Nanay, hola. No sé si se te ha acabado ya el anuncio, pero te saludo antes. Pero estabas comiéndote un puto anuncio, muchas gracias. Dice, un aumento que no necesariamente puede leerse en clave negativa, dado que la cifra negra que persigue a este tipo de delitos es muy alta. Entre un 70% y un 90% de las mujeres nunca llegan a denunciar a su agresor. Joder. En la encuesta sobre violencia sexual, el Departamento de Interior presentó hace un mes y hace pública las conclusiones que de un trabajo de campo efectuado en 2019, un 15% de las mujeres que manifestaron haber sufrido violencia sexual a lo largo de su vida indicaron que esta había ocurrido en bares de copas o discotecas. Joder. Bueno, ya está, no voy a seguir leyendo porque al final te dice el mismo grado de alerta que en casos antiterroristas y tal, ¿vale? Gente, tened cuidado, tíos. Cuando salgáis de fiesta por ahí, yo qué sé, tened cuidado. A ver, había un dicho, voy a decir en mi época, aunque suena viejuno, ¿vale? Había un dicho en mi época que es la copa pegada al pecho, como si fuera un balón de rugby, ¿vale? Aquí, pero aquí, la copa aquí. Estás bailando, la copa aquí, pa, 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 pa. Estás en la barra, la copita aquí, ¿vale? No la dejas ahí, te das la vuelta, ye. No, no, no. Aquí. Pegada al pecho,
¿vale? Y agarrándola a ser posible por el borde para no calentar el contenido, ¿vale? Pero la copa aquí, pegadita al pecho. Pegadita al pecho. Y si la tienes que soltar, se la dejas a alguien. Le dices, vigílame la copa. Vigílame la copa. Y si te la dan a ti, vigílame la copa, vigila la copa. ¿Vale? Porque hay mucha gente... Imagínate las barras estas de gente que está petada, que tienen algo en la manita preparado para hacerte ¡pup! ¿Vale? Entonces tú estás así, pip, 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 ¡pup! ¿Vale? Es una mirada a otro lado y es un microsegundo. La gente, por ejemplo, que trabaja en barras de bar, también puede estar muy atenta a eso. En fin. Bueno, gente, dicho esto, siguiente noticia. Esta noticia me ha volado bastante la cabeza, pero la apoyo bastante esta noticia. Billy Joe Armstrong, de Green Day, el cantante de Green Day y guitarrista de Green Day, ¿vale? El de American Idiot, ¿vale? Proclama que renuncia a su ciudadanía tras la derogación del aborto. Dice que le jodan a Estados Unidos. Este tío, que ya tiene sus añitos, ya está pasajete, el cabrón. Billy Joe es bastante crack, ¿vale? Este es bastante crack, ¿vale? Este ya desde que sacó el disco American Idiot, que a mí me gustó bastante, yo ya le doy mis 10 a este tío, la verdad. Porque este tío ha sido derogación del aborto y ha dicho, mira, que os follen, pues polla, yo renuncio. Además, un tío con tantísimo dinero como él puede renunciar y irse a vivir a Canadá o a donde le salga los huevos, o a México, ¿sabes? Le da igual, dice. Por si no había quedado claro lo que piensa Billy Joe Armstrong, joder, guitarra y voz de Green Day sobre no querer ser un idiota norteamericano con su explícita canción que dio nombre a su séptimo álbum, la reciente derogación del aborto de Estados Unidos ha llevado a Armstrong a expresar su deseo de renunciar a su ciudadanía, dedicando un completo catálogo de descalificaciones a su nación. ¿Se puede renunciar a la ciudadanía sin tomar otra? Pues no lo sé, Cecil. Sería una buena pregunta. Yo supongo que va a tomar otra, ya está. El pasado concierto de Green Day en el británico London Stadium del 24 de junio fue el escenario en el que, como se puede ver en los vídeos publicados en esta actuación, Billy Joe se quedó a gusto al dirigirse al público con este mensaje. Que le jodan a Estados Unidos. Renuncio a mi ciudadanía. Me vengo aquí, joder. Hay demasiada estupidez en el mundo como para volver a esa miserable excusa de país. No estoy bromeando. Vais a tener muchas noticias mías en los próximos días. La gente, evidentemente, pues enloqueció. Esto lo dijo en Londres. Del mismo modo, en el concierto ofrecido en Huddersfield, al día siguiente, antes de interpretar American Idiot, Armstrong cargó contra los 5 jueces del Tribunal Supremo que votaron para derogar la ley del aborto. Que le den al Tribunal Supremo. La verdad que está guay, la verdad que está guay, ¿vale? Porque, y ya no hay más, ¿no? La verdad que está guay porque gente como este, que son mediáticos a tope, son los que hacen que de verdad la conciencia ciudadana se mueva, ¿vale? Este hombre, que ya está, ya os digo, es mayor que yo, este hombre tendrá 40 y muchos, no sé cuántos tiene, calculo que tendrá 40 y muchos, 50. ¿Alguien me lo puede buscar? ¿Qué edad tiene Billy Joe Armstrong? Pero estoy echando un cálculo. Si este tío tenía 30 años, más o menos, cuando sacó American Idiot, y American Idiot es del... No, 30 tacos... Sí. Puede ser perfectamente. Este tío tiene 10 años más que yo aproximadamente, tendrá 50. Aprox, ¿vale? Se puede ser apátrida. ¿Se puede ser apátrida? Sí. ¿Pero qué consecuencias tiene eso? Pero eso te causa muchos problemas a la hora de tener papeles y servicios públicos. Claro, me imagino. En teoría, si te transformas en apátrido o sin ciudadano de la ONU, ¿así? Nacimiento en el 72, edad 50 años. ¡Bum! ¿Cómo lo he clavado, colega? 50 pirulos, sí, por eso digo que este hombre ya está bien. Este hombre ya está bien, ¿vale? Ahora sigue siendo la polla este hombre, ¿vale? Pero nació en el 72, yo nací en el 83, me saca el tío 11 años, ¿vale? 11 años, yo tengo 39, él tiene 50. Claro, clavado. Vale, pues este hombre normal que con... Ten en cuenta que este hombre, ¿vale? Sobre todo al grupo Green Day, le siguen, porque siempre ha ido renovando, es como los Red Hot Chili Peppers, siguen renovando público joven, ¿vale? Los Red Hot Chili Peppers llevan 40 años sacando discos y aún así todavía hay chavales y chavalas de 15, 16, 17, 18 años que los conocen ahora y dicen, ¡guau, los Red Hot Chili Peppers! Y dice de repente, hostia, que tengo 40 años musicales que escuchar, ¿vale? Pues eso, ¿no? Pues Green Day no han sacado 3 discos, ¿me entiendes? El séptimo disco ya era American Idiot, y me parece a mí de los últimos, o sea que imagínate, tiene muchísimos. Entonces esta gente llega a un público más joven y encima pues ya han ido acumulando fans de todas las edades, y lo que diga este tío suele calar. Este es lo que hablamos siempre del control de la influencia, ¿no? 1-3-Psychos. 1-3-Psychos, David, ¿qué decir con eso? Bueno, no sé lo que has querido escribir, pero bueno. La cosa, que... Que me parece bien, tío, que esta gente se pronuncie, sobre todo cuando se producen estas mierdas, ¿vale? Un día de estos voy a poner un tuit
calentito que diga, me encanta la gente que está a favor del aborto, ¿vale? A favor del aborto porque tú puedes poder hacer con tu cuerpo lo que quieras, pero en contra de la prostitución porque tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, ¿vale? O sea, es... hay mucha gente, o sea, cuando yo saco el tema de la prostitución hay mucha gente que está en contra. Y digo, ¿pero a qué estás a favor del aborto? Sí, sí, hombre, porque con mi cuerpo puedo hacer yo lo que quiera. Me flipa la hipocresía, ¿vale? 1,3 psycho. Ah, vale, que es 1,3. Ah, vale, 1,3 veces yo, este tío. Vamos, que es casi tan viejo como el Khan. 1,3, cabrón, bueno. Pues eso, que me encanta la hipocresía de... estoy a favor del aborto porque tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, pero estoy en contra de la prostitución porque tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras hasta que a mí no me parezca correcto. Y es como... Ok, o sea, ¿eso qué es, tío? La puta hipocresía. A ver, ¿o puedo hacer con tu cuerpo lo que quiera o no puedo hacer con tu cuerpo lo que quiera? Sí, sí, sí. Vale, pues entonces quiero prostituirme. No, 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 no. Con tu cuerpo no puedo hacer lo que quiera. Es que me parece ultra brutal, tío, la hipocresía de la peña, tío. La hermosa doble moral. Pues aquí siempre que sacamos el tema de la prostitución, que yo estoy completamente a favor de la prostitución, bien hecha, evidentemente, y reglada, igual que el aborto y todo eso, reglado, todo bien, ¿vale? Pero evidentemente a favor de que se haga. Aquí se me comen al cuello, tío. No, hombre, no, porque el cuerpo no es tuyo, el cuerpo no sé qué, porque tú no puedes hacer con tu cuerpo, porque eso es denigrante. Digo, bueno, es denigrante si yo quiero que sea denigrante, macho. También decían que era denigrante recoger basura y la abolición de los trabajos denigrantes, eso ya se acabó en la edad feudal, macho. Ya, bueno, después de la edad feudal. Eso no se considera denigrante ciertos trabajos. O sea, la denigración es una cosa que entra dentro de los derechos humanos básicos. Básicos, ¿vale? A partir de ahí, cada uno tiene una ética, cada uno verá una moral y cada uno verá denigrante una cosa u otra. Pero ya está bien, ¿no? De meterte en lo demás. El consumo de drogas. El consumo de drogas tiene un componente secundario y es que tú, a los efectos de la droga, podrías llevar a cabo ciertas cosas que no harías sin el efecto de la droga. Entonces, lo del efecto de la droga hay que tener cuidado, ¿vale? Yo también estoy a favor, evidentemente, de legalizar muchísimas drogas, o sea, sinceramente, porque creo que ya están extendidas. Incluso la cocaína, fíjate tú, sé que está tan extendida la sociedad, la cocaína, que digo yo, tío, yo la legalizaría. Y dejémonos de mierdas. O sea, en serio, no podemos estar con esta doble moral de que el 40-50% de gente que sale de fiesta todas las noches consume cocaína, que son millones de personas en todo el mundo, ¿vale? Increíble, o sea, tenéis que ver la serie Narcos. Los números que sacan de la serie Narcos son espectaculares. No puede estar todos los políticos consumiendo cocaína, todos los artistas, todos los... Yo qué sé, tío. El Congreso de Diputados en los baños petados de cocaína, ¿vale? Y resulta que luego, uf, qué mala la coca, uf, qué mala coca. Es que no entiendo nada. O sea, la doble moral, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Vale? Que evidentemente es mala, ¿eh? No estoy diciendo que no sea mala. Digo, la doble moral de la gente que consume cocaína y dice que es mala. que no hay que legalizarla. Digo, pero bueno. He dicho esto por poner un ejemplo mucho más exagerado. Evidentemente, el primer paso sería, por ejemplo, legalizar la marihuana, ¿no? Yo veo un problema en permitir algo que pueda explotar un tercero. Hay que controlarlo muy bien, dice Jonvaca. Buen ejemplo, Jonvaca, de los derechos laborales. Veo un problema. Voy a leer tu frase con los derechos laborales. Veo un problema en permitir algo, los derechos laborales, ¿vale?, que pueda explotar un tercero. Esclavitud. Hay que controlarlo muy bien. Derechos laborales. ¿Ves, Jonvaca? La prostitución, la droga, todo. Todo puede ser explotable por un tercero. Y hay que controlarlo muy bien, por supuesto. Y ya está. I love you, dice Conde. I love you, Conde. Yo quiero que legalicen la leche de vaca. Me gusta mucho. Yo probé la leche más rica que yo he probado nunca, tío, es la leche de cabra, recién ordeñada. No recién, recién, porque evidentemente hay que pasteurizarla, ¿no? Hirviéndola dos veces y tal. Pero me voló la cabeza, ¿vale? Había un ganadero allí en el campo de mi madre, ¿vale? Que tenía tal y le podías comprar los litros de leche, ¿no? Directamente a él y llegaba y te avisaba que la tenías que pasteurizar y te decía cómo. Entonces tú ibas a casa, la hervías dos veces con un proceso y tal, luego quitabas el exceso de nata que estaba por encima, bla, 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 la dejabas enfriar y te la tomabas. Me petó la cabeza el sabor que tiene esa leche, de verdad, o sea, creo que sería, es una leche de un sabor tan fuerte, o sea, natural, que mucha gente la probaría y no le gustaría el sabor de la leche. Ese es el auténtico sabor de la leche. Lo que tomamos hoy en día en Tetrabrick es puta agua. Y ya no hablo de la leche entera, ¿eh? Leche con denominada como entera, que supone que es la que tiene más grasa, no estáis acostumbrados a sabor de la leche, en serio. Yo la coca la subvencionaba al 90%. Chica limpieza, hombre, ya ves. Hasta los años 50 el clorhidrato de cocaína era legal, ¿así? ¿Ah? Y que bajen los impuestos de Steam. también, Cervil. El alcohol es más nocivo que la coca o la heroína y sin embargo es totalmente legal, claro. Bueno, no sé si es más nocivo, ¿eh? O sea, que evidentemente causa más estragos porque evidentemente está más extendido. Sin que siga el precedente, estoy 100% de acuerdo contigo.
Vale, vale, sí que sería precedente. Yo tengo una cabrita, es la mascota de Emily. Hostia, pues si se puede ordeñar, que no sé si se puede ordeñar porque para eso tiene que estar embarazada primero, creo. Lo opiáceo depende de cómo se use, es legal o no. Bueno, sí, pero depende del país, depende de muchas cosas. Esa leche parece que chupas a la cabra. Ay, Dios. Bueno, en fin. Me quedan dos noticias y con esto acabamos porque ya llevo una horita y recordad que me tengo que ir a la peluquería, ¿vale? Primero voy a traer esto de Twitter, ¿vale? Pues esto me lo habéis traído vosotros y bueno, teniendo en cuenta que hoy es el orgullo gay, o sea, el orgullo LGTBI y todo este rollo, ¿vale? El Día del Orgullo. Pues bueno, creo que viene bien traer una noticia, ¿no? Todo el mes y todo el año realmente estamos hablando de estas cosas porque ya sabéis que yo apoyo muchísimo todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que hoy estaría bien traer algo, además una cosa que yo he criticado muchísimo. Y es que el portavoz del Mundial de Qatar, se va a hacer el Mundial en Qatar, ¿vale? Un país de puta mierda, ya Qatar no me va a patrocinar, ¿vale? Un país de puta mierda que los derechos humanos se limpia el culo por delante y por detrás con ellos, ¿vale? Porque recordad que todos los estadios y todas estas mierdas se han construido con esclavos de Pakistán, de la India, de un montón de sitios, ¿vale? Entonces, y ha muerto miles de personas en la construcción de esos estadios y da igual, ¿vale? Bueno, pues el portavoz del Mundial de Qatar ha dicho en rueda de prensa pública: quien luzca la bandera LGTBQ en la próxima Copa del Mundo de Fútbol será arrestado por 7 u 11 años. Estamos en un país islámico. Se debe respetar nuestra religión, creencias y culturas. A lo que yo añadiría. Como ellos respetan la nuestra cuando vienen. No lo sé. Que no se trata de eso, ¿eh? No se trata de eso. Se trata... Porque a mí realmente esto simplemente, el final lo he metido como un chascarrillo. Pero a mí lo que me preocupa es algo más profundo de esto, ¿vale? A mí lo que me preocupa es que la FIFA, ¿vale?, haya aceptado hacer un mundial de fútbol que supone que la FIFA está con los derechos LGTBQ y todo este rollo, ¿vale? Haya hecho un mundial de fútbol en un país como Qatar. O sea, que ya no queda ninguna duda. Que Qatar es un país que se limpia el culo con los derechos humanos y que ha untado a la FIFA para celebrar un mundial en su país, eso no hay ninguna puta duda. Pero ninguna puta duda. Es decir, si Cristiano Ronaldo, si Messi, en mitad del mundial, celebran un gol, se levantan la camiseta y tienen debajo una bandera LGTBQ para apoyar al colectivo en Qatar, como un acto de protesta, lo encerrarían por 7 u 11 años. Yo es que soy un equipo del Mundial, yo soy un jugador del Mundial, y le diría a todos los jugadores, poneros una camiseta debajo que tenga la bandera gay. Y cada vez que alguien marque un gol, levantáis la camiseta. Vamos a intentar que nos arresten a todos, a ver si nos pueden arrestar a todos. ¿Vale? A ver qué pasa cuando todos los jugadores de fútbol los arresten a todos. O sea, es que me parece denigrante. Tiene esto, o sea, Qatar se le tiene que quitar las ganas de volver a celebrar otro mundial de fútbol. Punto uno. Punto dos. A la FIFA le tiene que salir el tiro por la culata porque se han inflado a coger pasta de Qatar, pero tiene que haber sido a unos niveles de dinero. Habrá dicho, te voy a abrir una cuenta a tu nombre en el banco de Qatar, con una salvajada de millones, ¿vale? A los que mandan, a los que deciden, una salvajada de millones para que tú tengas aquí tu dinerito para tus cositas, ¿eh? Para tus cositas. O sea, en fin. Poderoso en dinero, pues sí. La pasta por lo que se ve, pues sí. Entonces, por lo que mierda ofrecieron para hacer el mundial si son tan arcaicos y cerrados. ¿Para qué mierda se ofrecieron? Ah, ya. El dinero le pesa más que las personas, pues claro. Estoy de acuerdo con ello, hay que respetar sus costumbres y leyes, por eso mismo no se tendrían que comerciar con ellos ni llevar ningún evento. Son libres de ser unos neandertales, pero no conociendo, pero no conistriendo. Apoyo. Pero sin apoyo, vamos. A ver, yo estoy de acuerdo. Si ellos en su país quieren hacer sus cosas, evidentemente, siempre que no hagas daño a los demás, ¿vale? Porque si haces daño a los demás sí que me meto. O sea, cuando tú en tu país, por mucho que sea tu país, tú decides limpiarte el culo con los derechos humanos, por ejemplo, en Rusia. En Rusia, si eres LGTBI, ¿vale? Podéis ver los vídeos en YouTube, te escupen por la calle, te insultan, te pegan palizas, ¿vale? O sea, en Rusia, yo lo siento, pero por mucho que sea un país soberano, a mí no me sale de los cojones respetar eso, tío. Te lo digo de verdad.
¿vale? Igual que países donde se maltrata a las mujeres o países que se maltrata a las minorías. Por eso yo en Israel también me meto cuando se meten con Palestina, con la Franja de Gaza y todas estas mierdas. Me meto. Es que son un país soberano. Me suda los huevazos. ¿Me entendéis por dónde voy o no? O sea, yo lo de hay que respetar sus costumbres, una polla como una olla. Siempre que sea una costumbre que, va, que el, la base sea los derechos humanos. Al momento que tú de los derechos humanos hacia arriba hagan lo que quieras, me parece muy bien. Pero cuando los derechos humanos ya quedan por encima de lo que tú haces, entonces no, macho. Tu línea de flotabilidad es los derechos humanos. De ahí para arriba, de ahí para abajo, lo siento, pero me meto. Y me debería meter yo, la ONU y la madre que los parió. La OTAN, Europa o quien sea. Y por supuesto, esto no debería estar permitido en la FIFA para nada. O sea, no queda prohibido en los estatutos celebrar ningún evento de ningún tipo de negocio ni nada en un país que no respete como mínimo los derechos humanos. Es nuestra línea moral de flotabilidad. De ahí para arriba, no de ahí para abajo. De ahí para arriba. De ahí para arriba. O sea, es que ¿en qué estamos llegando? Pues por supuesto que me meto, tío. Pues por supuesto que me meto y me seguiré metiendo. No puedo, tío. A ver. Si es Ronaldo o no, lo obligarán a fichar por un equipo de allí, ya te digo. Al final es un negocio y es lo que les preocupa. Sí, sí, no, está claro. ¿Desde cuándo luego la camiseta de la selección debería ser arcoiris? La camiseta, por ejemplo, que haga la camiseta de selección arcoiris. ¿Ahora qué? Dinero a volquetes mínimo, pues sí. Yo este año no voy a ver el Mundial y mira que me gusta. Con que no lo veas en directo y lo veas en diferido, suficiente. Ya no les das dinero. Pero sí, yo evidentemente a mí los Mundiales me gusta verlos y sin embargo este Mundial voy a intentar pasar de su culo a tope. Porque me toca los huevos, macho, que se hagan ricos a mi puta costa. Que evidentemente no voy a significar nada. No, lo hago por mi moral. Lo hago para yo poder dormir más tranquilo por las noches. Y ya está. Igual que compro carne de una carnicería ética o como menos carne roja a la semana de lo que hacía antes o intento, yo qué sé, no contaminar no sé qué. ¿Por qué? Porque yo tengo una conciencia y yo quiero poder dormir bien por las noches. Lo hago por mí. Yo también en contra, a no ser que sean a mujeres gay, lesbianas, menas, comunistas y hombres con dos piernas a las minorías ni agua. Ya, ya. La FIFA tiene que aprender de la FIA. Pff, no sé qué decirte, ¿eh? La FIA de la Fórmula 1, Ruli, no sé qué decirte, ¿eh? La FIA también tiene de esto en Emiratos Árabes, tiene en Qatar. O sea, la FIA no ha hecho. La FIA está exactamente igual, ¿eh? La FIA, a no ser que haya cambiado algo este último, Ruli, que ya no lo sé, dímelo tú. Pero hasta donde yo tengo memoria, este año no estoy viendo el campeonato. Pero la FIA también tiene total contrato con todo tipo de países y le da igual a todos, ¿sabes? O sea, con excepción del partido de Costa Rica, España, ese hay que verlo, dice Cepi. Ese lo vemos en directo. Bueno, os traía este tuit, ¿vale? Porque ahora voy a enseñar la noticia de la que iba a hablar, ¿vale? Pero el Eccleston no había tenido movidas con menores de edad. Pff, yo qué sé, tío. Siguiente noticia. Bueno, siguiente noticia no, la misma, ¿vale? Dice Qatar 2022, sexo extramarital y homosexualidad se sancionarán con cárcel en el Mundial. Dice, las muestras públicas de afecto tampoco se permitirán. Y mucho menos para la comunidad LGTB. La homosexualidad es ilegal en este país asiático. Todo está listo para el inicio de la Copa del Mundo en Qatar 2022, que se celebra el 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año. Sin embargo, a pesar de la gran expectativa de los aficionados hacia este evento, se prevén grandes restricciones que podrán pagarse con cárcel si no se cumplen. O sea, yo la soy la FIFA y empiezo a ver estas cosas y digo, gente, cancelamos el Mundial. Lo hacemos en Vallecas. Ya está, ¿sabes? Los aficionados que lleguen a Qatar en 2022 tendrán que seguir las normativas que dicta la tradición árabe. Estas se caracterizan por ser muy conservadoras. En el próximo Mundial, los aficionados tendrán que mantener la cabeza fría y dejar la fiesta a un lado. Por primera vez en la historia de este torneo, se penalizarán con hasta 7 años de prisión las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya que Qatar esta práctica es un delito. No habrá aventuras de una noche durante el Mundial de Qatar 2022. Las muestras públicas de afecto tampoco se permitirán, y mucho menos para la comunidad LGTB. La homosexualidad es ilegal en este país asiático. A finales de año pasado, el director del comité organizador dijo que no había problema en que hubiera aficionados homosexuales siempre y cuando eviten muestras de cariño en público. Otra de las conductas castigadas en el país musulmán son gritar en la calle, pues puede acarrear multa de 3.000 riyales cataríes, que equivalen a $800. Gritar en la calle. Fíjate tú los hooligans, que no griten en la calle, dice. También se exhorta a cubrirse los hombros y rodillas. Es decir, hay que evitar usar pantalones cortos, minifaldas o blusas sin mangas. Ojo, cuidado con esto, ¿eh? En el desierto, ¿eh? Por si esto fuera poco, en Qatar existe una política de cero tolerancia al consumo de bebidas alcohólicas o presentarse en estado de ebriedad en espacios públicos. En Qatar 2022, por primera vez en la historia, los fanáticos deben estar preparados para seguir las reglas al pie de la letra. Ojalá se líe
una tangana más gorda de las que se ha liado nunca en un mundial. Y le destrozan el país entero. O sea, los hooligans allí, locos perdidos. A ver qué hace Qatar. Cuando vea a la gente borracha, doblada por la calle, follando por las esquinas. Por favor, quiero ver eso. Ay, Dios mío. Pero entonces, ¿se puede teto o no teto en Qatar? Si eres un jeque, sí. El resto, no. Solo teto mirando a la Meca, totalmente. ¿Cuál cabeza tendrá que mantener fría? Las dos. Menos mal que no va Maradona, sino 15 cadenas perpetuas. Ojalá se líe. Sé que lo estoy diciendo. Ojalá se líe muy fuerte, tío. Es que me da muchísimo coraje. O sea, esto, alguien tendría que meter mano. El problema es que la FIFA, yo no sé quién quita a la FIFA. La FIFA es un organismo que lo vota quién, o no lo vota nadie, o es privado. Si es privado, no se puede hacer nada. Es lo que hay. Yo también quiero verlo. De hecho, me voy para allí, dice Chiso. Sí, sí. En fin, y ahora sí que sí, vamos con la última noticia. Yo voy ahorita y cuarto, más o menos vamos bien. Valve consigue aumentar la producción de Steam Deck y enviará más del doble de unidades cada semana. ¿Vale? Aumenta la producción a tope. Y de buenas noticias para los jugadores que siguen esperando el correo electrónico de Valve para completar la compra de su Steam Deck. La compañía ha comunicado mediante Twitter que ha logrado aumentar la producción del dispositivo y a partir de ahora enviará más del doble de unidades cada semana. ¿Cómo ha conseguido esta proeza? Eso no ha trascendido. Dice, hola, hay una gran noticia al frente de la producción, dice Valve en un tuit. Acabamos de enviar la última tanda de correos electrónicos del segundo trimestre y comenzaremos con las reservas del tercer trimestre el día 30. La producción ha aumentado y a partir de hoy enviaremos más del doble de Steam Deck cada semana. Los del segundo trimestre que aún no hayan recibido el correo electrónico pueden tener paciencia o acceder con las respectivas credenciales a esta página web para echar un ojo al estado de la reserva. La verdad es que está vendiendo, tíos, como churros. Y además estoy viendo unas reviews buenísimas de esta máquina, tío. O sea, es capaz de mover juegos triple A con gráficos en alto en algunas situaciones si están bien optimizados. Claro, si no están bien optimizados, evidentemente no, ¿vale? Pero, hostia, me parece súper, súper, súper jugosa esta máquina para estar en el sofá jugando, tío, para estar por ahí de viaje o para en el transporte público echarte unas partidas. O sea, me parece la hostia, tío. La verdad que me vuela la cabeza. Ya digo que yo no la compro por el simple hecho de que yo sé que no la voy a usar. O sea, yo sé que no la voy a usar. Yo sé que voy a estar aquí delante del ordenador y ¿para qué quiero una Steam Deck portátil cuando estoy delante del ordenador todo el día? Pero desde luego, si yo tuviera una vida normal de ir al trabajo, de ir al transporte público, de los fines de semana, no sé qué, yo, está claro que me haría en algún momento con ella. Normal, si gasta Linux, va sobrada, dice Chisu. Lo mismo es eso. Dice, hay que estar atento al correo electrónico, ya que Valve solo da 72 horas para completar el pedido una vez envía. En caso de no responder, el sistema se pone en contacto con el siguiente interesado. Por si alguien se despista o por el motivo que sea no puede acceder a su correo los 3 días después de recibir el mensaje de Valve, la compañía ofrece un periodo de gracia. Para conseguirlo hay que contactar con el soporte de Steam. Se desconoce cuántas Steam Deck repartía Valve cada semana, pero ahora esa cifra se multiplicará por 2, independientemente del número de dispositivos despachados. Este aumento de la producción permitirá acelerar bastante las cosas y satisfacer con mayor celeridad a los clientes que tenían previsto recibir su Steam Deck durante el primer trimestre. Si alguien reserva hoy un Steam Deck, lo tendrá en sus manos después del tercer trimestre, octubre 2022 o posterior. Octubre 2022, estamos a junio, terminándolo ya. Julio, agosto, septiembre, octubre. O sea, en 4 meses si lo reserváis ahora. Es mucho mejor de lo que había antes. Pero con este empujón en la producción, quizá los tiempos se recortan. Ah, todavía más, ¿vale? A día de hoy, el éxito de Steam Deck no parece tener fin, según SteamDB. Desde su lanzamiento, el dispositivo portátil consigue colarse entre lo más vendido de Steam y normalmente ocupa el primer lugar. Cuando no lo hace, es porque cede su plaza a un gran lanzamiento como Elden Ring o un éxito inesperado como V-Rising. Cierto es que Steam Deck se despacha a partir de 419 euros y lo tiene más fácil en un juego que se vende por 59 o 69 euros. Pero esta sigue siendo una buena indicación al ritmo de venta. O sea, entiendo que se pone arriba no por unidades vendidas, sino por precio recaudado, ¿no? Valve comparte problemas de producción con Sony y Microsoft. Ninguna de las tres consigue cubrir la demanda de su dispositivo. Madre mía, tío. Bueno, y que continúe el éxito. Que continúe el éxito, porque eso significará que tenemos Steam para rato. Gente, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directito de hoy. Nos vemos luego a las 4 de la tarde. ¿Jugando a qué? ¿A Teto? No sé, ya veremos luego. Pero lo que sí tenemos claro es que las 2 últimas horas de por la tarde será el podcast de Obi-Wan, que voy a estar con Steph metiéndole fuerte y flojo a la serie. Yo me declaro auténtico hater de la serie. Nos vamos a reír luego porque lo traigo preparado para que nos riamos. Gente, nos vemos luego. Un besote. Me voy a la peluquería. ¡Chao!